At Calvary Chapel on Wednesday evenings, we're studying verse by verse through the Old Testament book of Ecclesiastes. Aquí en Capilla Calvario los miércoles en la tarde estamos estudiando versículo por versículo el libro de Eclesiastés. And we've titled this series "The Meaning of Life" because it chronicles King Solomon's search for meaning in his life. Y le hemos puesto como título a esta serie el significado de la vida, porque aquí vemos al rey Salomón buscando el significado de la vida. Problem is, he didn't find it because at the end of his life he looked for meaning in all the wrong places. Y el problema fue que no lo encontró, y es porque él estaba buscando ese significado en los lugares equivocados. Now the title of our message tonight, taken from Ecclesiastes chapter 8, is "The Christian Under Authority". Ahora el tema que le hemos puesto al estudio de hoy, Eclesiastés 8, es el cristiano bajo autoridad. We'll talk about that in a minute. En un momento estaremos hablando de ello. But keep in mind that this book is written by a man named King Solomon that was the wisest man in the history of the world. Pero ten en mente que este libro fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo. He wasn't only wise, he was also rich and powerful. Y no solamente era sabio, pero era rico y poderoso. See, he was the king over the most powerful nation in the world of that day, Israel, which was at the height of its power and glory. Porque ves, él era el rey de la nación más poderosa en ese tiempo, que era Israel. King Solomon had more people waiting on him than anybody else. Wait for me, Jay Boogie. Hold on. El rey Salomón tenía más personas sirviéndole. And that meant that King Solomon had a lot of authority. Lo cual quiere decir que el rey Salomón tenía mucha autoridad. Have you ever had a mean boss like that? Look at that guy. ¿Has tenido tú un patrón enojón como este? Míralo cómo es. Have you ever had a boss that you had to work under that abused his authority? I know I have. Si tú has tenido un patrón por el cual tú has bajado, que has trabajado, que abusa de su autoridad, yo lo he tenido. But because of those bad experiences, a lot of us have a bad viewpoint about this topic of authority. Y por esas malas experiencias es de que muchos de nosotros tenemos una idea equivocada acerca de la autoridad. Some of you, when you hear that word authority, you get suspicious about it. Somebody just tell me what I have to do tonight. Algunos de ustedes cuando escuchan esta palabra empiezan a ponerse sospechosos. ¿Qué me van a decir que haga? A ver. Some of you get mad when you hear this word. You better not tell me what to do. I'll walk out of here right now. Y otros se enojan. Vale más que no me digas qué tengo que hacer porque me voy de aquí. But according to the Bible, authority isn't a bad thing. God actually designed authority to be a good thing. Pero de acuerdo a la Biblia, la autoridad no es algo malo, es más, Dios lo diseñó de esta manera. And that's really important for you to know and understand and believe in, because all of us are affected by authority in two different ways. Y eso es importante que nosotros lo creamos y lo podamos ver, porque todos somos afectados de dos maneras. Number one, every one of us as Christians have people that God places in authority over us that he wants us to submit to. Número uno, Dios pone a alguien sobre nosotros como cristianos a quien él quiere que nosotros nos sometamos. But then number two, every one of us have been given different levels of authority over some of the people around us. Y después, número dos, a cada uno de nosotros se nos ha dado un diferente grado de autoridad sobre las personas a nuestro alrededor. Some of you are in authority over people in the workplace. Some of you in authority over people in Christian ministry. Some of you in authority over the home. Some of you in authority over your pet doggies. Algunos de ustedes tienen autoridad sobre sus empleados. Algunos de ustedes tienen autoridad tal vez sobre un ministerio, o autoridad sobre el hogar, o algunos de ustedes tienen autoridad sobre sus mascotas. And those pet doggies are the best, by the way, right, Daryl? They never talk back. They never give you a dirty look. They're always happy to see you. Y los perritos siempre son los mejores porque nunca te miran feo. Siempre están contentos de verte. So in our Bible study this evening, we're going to look at these two different aspects of authority. Y así que en nuestro estudio de hoy estaremos mirando estos dos diferentes aspectos de la autoridad. First, we're going to talk about who we are to be under authority to. Primero vamos a hablar de quién nosotros debemos de someternos bajo su autoridad. But then secondly, we're going to learn how we can wisely use the authority that God has entrusted to us. Y segundo, cómo es que nosotros podemos usar sabiamente la autoridad que se nos ha confiado. So let's get started. Would you open up your Bibles with us tonight? We're going to be in Ecclesiastes chapter 8. Y así que vamos a comenzar. Si puedes abrir tu Biblia con nosotros a Eclesiastés capítulo 8. We'll begin by reading verses 1 and 2. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y 2. Ecclesiastes chapter 8. You can read along with us verses 1 and 2. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 y 2. Solomon writing here says, "Who is like the wise man who knows the explanation of things? Wisdom brightens a man's face and changes its hard appearance. Obey the king's command, I say, because you took an oath before God."
¿Quién como el sabio, quien conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablande sus facciones. Yo digo, obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios. Now, as we begin here, the author King Solomon again brings up a wise believer in this topic of wisdom. Ahora, al comenzar aquí, Salomón menciona a un creyente sabio en este tema de la autoridad. And King Solomon, at the end of his life, is the poster boy of what you don't want to be like in wisdom. Y sabes, al final de su vida, el rey Salomón es el ejemplo de quien tú no quieres ser en sabiduría. See, he had all the answers up here, but he never lived them out. They didn't affect the way he lived, so he ended life as a fool. Porque ves, él tenía todas las respuestas intelectualmente aquí en su mente, pero no le afectaba en la manera que él vivía, y así que terminó como un necio. Wisdom is head knowledge doesn't help you at all. Wisdom applied can radically bless you and your family and your home and your relationships. Porque ves, la sabiduría intelectual que está solamente en tu mente no te afecta para nada, pero la que sí sirve es aquella sabiduría que tú aplicas a tu vida. But notice what Solomon says about the wise believer here in verse 1. Ahora mira lo que dice el rey Salomón acerca del creyente sabio en el versículo 1. Who's like the wise man? He knows the explanation of things. ¿Quién como el sabio, quien conoce las respuestas? Now, in regards to our main topic tonight of Christians and authority, there's a couple important truths we need to recognize here. Ahora, nuestro tema hoy acerca del cristiano bajo autoridad, hay cosas importantes que necesitamos reconocer aquí. And if you're taking notes tonight, you need to know we're going to be skipping back and forth between our two aspects of authority, how we're to be under authority in certain relationships and how we're to exert our authority in other relationships. We'll be going back and forth in that tonight. Y para ustedes que están tomando apuntes, quiero aclararles que durante el estudio estaremos mirando cómo debemos de ser cuando estamos sometidos a la autoridad y cómo debemos de ejercer nuestra autoridad. So here verse 1, Solomon describes a wise believer as someone who knows the explanation of things. Y así que aquí en el versículo 1, Salomón describe a la persona sabia, aquel que tiene las respuestas a las cosas. Good believers have and apply wisdom. Ahora, el buen creyente tiene y aplica la sabiduría. Now in this here we see the first of five qualities a believer should have and use in their exercise of authority. Ahora aquí miramos la primera de cinco cosas que estaremos mirando de cómo debemos de ejercer esa autoridad. Here it is, number one. Good leaders use spiritual wisdom in their decisions of authority. Y aquí está, un buen líder usa sabiduría espiritual en sus decisiones. Let me repeat that. Number one, good leaders use spiritual wisdom in their decisions of authority. Una vez más, un buen líder usa sabiduría espiritual en sus decisiones. Hopefully, as a wise Christian tonight, you use God's wisdom and God's word to figure out your life's decisions. Ahora espero tú, como un cristiano, que tú uses la sabiduría de Dios, la sabiduría de su palabra, para hacer tus decisiones. That includes all your decisions, but also the ones you use while you're exercising authority over the people around you. Y ahora esto incluye todas tus decisiones, pero no te olvides de que también usarla cuando estás haciendo decisiones acerca de tu autoridad sobre personas. Now King Solomon brings up a result of wisdom here in the middle of verse 1. Did you catch that? Ahora aquí menciona el resultado de la sabiduría el rey Salomón en el versículo 1. Wisdom brightens a man's face and changes its hard appearance. Y dice, la sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y ablande en sus facciones. What that means is if you're a good leader, when you exercise authority, you do it with a smile on your face and kindness in your heart. Lo que esto quiere decir, que si tú eres un buen líder, cuando tú estás ejercitando esa autoridad, lo haces con una sonrisa y con bondad en tu corazón. Yes, yes, that's what you do. Así es como lo haces. So I'm going to teach you the fake smile all night long tonight. Y así que voy a estar enseñando con esta sonrisa falsa toda la noche. And you being wise are going to be smiling. A couple of you usually fall asleep on Wednesday night. Please fall asleep with a smile. That'll bless my heart tonight. Ahora, ustedes siendo sabios también van a tener una sonrisa durante toda la enseñanza. Para ustedes que se duermen normalmente durante la enseñanza, duérmanse con una sonrisa, por favor. Eso va a bendecir mi corazón. But you know, this brings up our second quality we need to have in authority. Pero esto menciona la segunda cualidad que necesitamos tener cuando ejercemos autoridad. Number two, a good leader has a cheerful disposition and a smile. Y eso es número
número dos, que un creyente sabio tiene una disposición gozosa y una sonrisa. Number two, a good leader has a cheerful disposition and a smile. De nuevo, un buen líder tiene una disposición gozosa y una sonrisa. A lot of leaders never do that. They exercise their authority, they're mean, they're stressed, they're depressed, and people do not like to receive them. They eventually stop receiving from them. Ahora, muchos líderes no hacen eso, sino que lo hacen enojados, estresados, y el resultado es que la gente ya no recibe de ellos. Now here's the thing. Leaders deal with a lot of stressful situations and problems. Ahora, la cosa es de que el líder trata con muchas situaciones estresantes, con problemas. But if they don't have the faith to share and lead with joy and a smile, then they're in the wrong place. Pero si no tienen la fe para dirigir y compartir con una sonrisa, entonces están en el lugar equivocado. See, the whole point of being a good leader that exercises authority is what? That people receive it. Porque ves, el punto principal de un buen líder, cuando él ejerce su autoridad, es para que la gente lo siga. And if they're not receiving it, you as a leader, you as a mom with authority over your kids, you are a part of the problem. So you got to change up things, start smiling more, be cheerful. Y si no están recibiendo, entonces tú eres el problema. Si los hijos ya no responden para ti, mamá, es que necesitas cambiar tu estrategia, empezar a hacerlo con una sonrisa. When there's a wise enough leader that they can give instruction and exercise authority over others in a loving way, in a cheerful way, with a smile, guess what? It gives the people that are listening hope, and it makes them actually want to please you and bless you because you're making an effort to bless them with a smile. Cuando tú eres un líder sabio que puedes ejercer tu autoridad con una sonrisa, la gente a quien estás instruyendo le estás dando esperanza, y entonces ellos van a querer escucharte, van a recibir. Back to our text here. Notice what King Solomon writes next, verse 2. Ahora, regresando al texto, mira lo que escribe el rey Salomón en el versículo 2. Obey the king's command, I say, because you took an oath before God. Yo digo, obedece al rey porque lo has jurado ante Dios. As Christians, you're to obey your king's command. Christian, who is your king? Como cristiano debes de obedecer el mandato de tu rey. Y ahora, ¿quién es tu rey? Is your king King Calderón, King Obama? I hope not. ¿Quién es tu rey? ¿El rey Calderón, el rey Obama? Espero que no. Now those men are the presidents and the leaders of the government, but they aren't our kings. Ahora, esos hombres son los presidentes y líderes del gobierno, pero no son nuestro rey. As a Christian, we do have a supreme king. He's the king of kings. His name's Jesus. Para nosotros como cristianos tenemos un rey supremo, rey de reyes, nuestro Señor Jesús. And also in our study tonight, we're going to look at five people or five groups of people that all of us have to be under authority to. Y también hoy en nuestro estudio estaremos mirando un grupo de personas que cada uno de nosotros debemos estar bajo su autoridad. And in bringing up the king, Solomon brings up the first one right here. Y aquí mencionando el rey Salomón nos lleva a la primera persona. The first person you are to be under the authority of as a Christian is Jesus, the King of Kings. A la primera persona que tú debes de estar bajo su autoridad como un cristiano es al Rey de Reyes, Jesús. Do the decisions you make, Christian, show the world that you're under the authority of the King of Kings, or are you under your own authority? You just do whatever you want. Ahora te pregunto que si las decisiones que tú haces demuestra que tú estás bajo la autoridad del Rey de Reyes, de Jesús, o tú haces tus decisiones como tú quieras hacerlas. See, a lot of people raise up hands, I worship the King of Kings, but you're not. You don't worship the King of Kings, you worship yourself. The second you're out there, you're the king of your own ship. You only make decisions on what you would want to do. You could care less about what Jesus says. Porque ves, hay muchas personas que levantan sus manos, oh, yo adoro al Rey de Reyes, pero no lo estás adorando, porque en cuanto sales allá afuera, tú haces tus propias decisiones, tú eres tu propio rey. No te importa el Señor, no te importa su palabra. See, if Jesus is my king, then he is going to impact everything, including the decisions I make out there. That's our goal, right? Porque ves, si Jesús es mi rey, él va a impactar todo lo que yo hago, mis decisiones que yo hago. Do you know that's Jesus's desire for your life, to be your king? ¿Sabías tú que ese es el deseo de Jesús, el ser tu rey? Listen to what Jesus said about his authority after his resurrection. This is Matthew 28:18. Mira lo que Jesús nos dice acerca de su autoridad después de su resurrección, Mateo 28:18. Jesus came to them, the disciples, after the resurrection. He said what? All authority in heaven and on earth has been given to me. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Now Jesus has all authority. The question though, because he's a loving king, do we bow our knee to him?
Ahora Jesús tiene toda la autoridad, pero ya que Él es un rey amoroso, la pregunta para nosotros es que si nosotros nos inclinamos ante Él. You know, Jesus gave us a really important warning, church, about people that claim to worship the King of Kings, but they really don't. What's the sign that they really don't worship the King of Kings? Sabes, Jesús nos dio una advertencia acerca de aquellos que dicen que adoran al rey, pero no lo adoran. Ahora, ¿cuál es esto? Jesus said it right here, Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord, your master, your king, if you don't do what I say? You don't care about my word or me. Y la señal es esta. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? No soy tu rey. What Jesus is saying is that if he is his king, if he is your king, then we're going to be making a daily effort, and it's going to be a fight out there to follow his teachings, right? Lo que Jesús nos está diciendo es de que si Él es nuestro rey, entonces nosotros estaremos haciendo un esfuerzo consciente y será una lucha, pero de obedecerle allá afuera. We all know that's not easy to do, is it? Y ahora sabemos que esto no es fácil de hacer. If you're doing it though, and I know a lot of you are, it must be a passionate daily goal of yours. God, help me follow your teachings today because you are my king, you are my lord. That word means master. Pero si lo estás haciendo, y sé que muchos de ustedes aquí lo están haciendo, entonces es una lucha continua diaria que tienes que hacer. But notice what Jesus said. If he's our master, he's our king, what are we going to do? We're going to do what he says. Where is his word for us? Ahora, pero mira cómo dice que si él es nuestro señor, nuestro amo, si él es nuestro rey, entonces vamos a hacer lo que él nos dice. ¿Y qué es lo que él nos dice? Friends, that's why we study verse by verse through the entire scriptures here at Calvary Chapel. Pues lo tenemos aquí en su palabra, y por eso es que aquí en Capilla Calvario estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Listen to the description of God's word, 2 Timothy 3:16. Mira la descripción de la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16. All scripture is God-breathed and it's useful for you. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. What's it useful for? Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. As you read your word every day in your daily devotions, as you come out to church here and hear sermons, God's going to be using his word to do those four things: teaching you, rebuking you, correcting you, and training you. We all need it, all four, especially me. Y así que al estar leyendo la palabra de Dios diariamente, viniendo aquí a la iglesia, al estudio, la palabra de Dios te va a enseñar, te va a reprender, te va a corregir e instruir en la justicia, y todo lo necesitamos, especialmente yo. Now let me tell you the best thing about being under authority of the King of Kings, Jesus. Ahora déjame decirte la mejor parte de estar bajo la autoridad del Rey de Reyes, Jesús. He loves you, and he wants the absolute best for you. Y es que él te ama y él quiere lo mejor para ti. The best place for you and I to be is where? Under the authority of the King of Kings, Jesus. El mejor lugar que tú y yo podemos estar es donde bajo la autoridad de Jesús. Amen. Hey, let's continue on and read verses 3 and 4. Continuando leemos el versículo 3 y 4. Solomon continues here and he says, do not be in a hurry to leave the king's presence. Do not stand up for a bad cause, for he will do whatever he pleases. Since a king's word is supreme, who can say to him, what are you doing? No te apresures a salir de su presencia. No defiendas una mala causa, porque lo que él quiere hacer lo hace. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? Now, obviously here, Solomon is talking about the king that has the power over the people. Ahora, obviamente aquí Salomón está hablando del rey que tiene el poder sobre el pueblo. ¿De quién está hablando? For King Solomon, it was him. He had all the power. He was the king. Para el rey Salomón, pues está hablando de él mismo. Él tenía el poder, la autoridad. And let me tell you, in that day, kings were not democratically elected like we do today. There was no voting. Y quiero decirte que en aquel entonces no había votación para votar por el rey. The king was passed on authority, and if you didn't like it, your head would usually start rolling, so you at least tried to fake it. Al rey se le daba la autoridad, te gustara o no, y si no te gustaba, usualmente quería decir que tu cabeza iba a empezar a rodar, así que era preferible que te gustara. And again, as we look at the history of Israel, under King David and his son King Solomon, Israel was at its peak.
Y de nuevo, cuando vemos la historia de Israel bajo el reino de David y Salomón, Israel estaba en sus tiempos más altos. Especially under Solomon, Israel was the most powerful and advanced nation in the world. That means Solomon was the most powerful man in the world. Y especialmente durante el reinado de Salomón, Israel era la nación más poderosa y avanzada, lo que hacía al rey Salomón como el hombre más poderoso. And what Solomon's recommending here is that the Israelites that lived under his authority do what? Obey him and obey his word. That was a good idea in those days, again, or your head would roll. Y así lo que el rey Salomón está aquí aconsejando es de que obedezcas al rey y su palabra, o sea, hablando de él mismo, y era una buena idea ya si no querías que tu cabeza empezara a rodar. And do you know that Solomon was right? That has always been God's desire, that citizens obey the authorities. ¿Y sabes tú que ese siempre ha sido el corazón de Dios, que el ciudadano obedezca la autoridad del rey? Do you know, for you as a Christian, the Bible commands you to obey the governmental authorities God has allowed to be over you? ¿Sabías tú que como cristiano Dios quiere que tú obedezca las autoridades del gobierno que se han puesto sobre ti? How many of you actually pray for the government and the police more than you complain about the government and police? Not me. A ver, ¿cuántos de ustedes en verdad oras más por el gobierno y la policía que quejarte del gobierno o la policía? Yo no lo hago. Listen to how the Bible talks about the New Testament about submitting to the legal authorities, Romans 13:1-2. Pero mira cómo el Nuevo Testamento nos habla acerca de someternos bajo las autoridades legales. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Now, some of you I know are thinking the Bible must be wrong here because they must not understand what it's like to live under a corrupt government and corrupt police. Ahora, algunos de ustedes tal vez estás pensando, ¿sabes qué? Aquí la Biblia se equivocó porque no saben cómo es vivir bajo autoridad, gobierno corrompido. Let me tell you that the time period that Paul the Apostle was writing Romans chapter 13. Pues déjame decirte de los tiempos en los que vivió Pablo cuando está escribiendo aquí Romanos. He was writing it when Emperor Nero was the Roman emperor over all of the Europe and things, and especially over Israel. Lo estaba escribiendo cuando el emperador Nerón estaba en autoridad. Emperor Nero's, one of his main hobbies was killing Christians, by the way. Y sabes, uno de los hobbies del emperador Nerón era el matar cristianos. And so at that time, Paul is saying we need to obey the governmental authorities. Y así que durante ese tiempo, Pablo escribiendo dice, necesitamos obedecer al gobierno. And right here in Romans chapter 13, we have a couple reasons why. Did you catch those? Y aquí tenemos algunas razones por qué. First, notice verse 1, the government authorities over you have been put there by God. Primeramente, en el versículo 1, vemos que las autoridades que se han puesto sobre nosotros han sido establecidas por Dios. This isn't saying they love God. It's not saying they're obeying God. It's not saying they're pleasing God. What it's saying is they've been put there by God for a purpose. Y no está diciendo que esas autoridades aman a Dios, que siguen a Dios, que quieren agradar a Dios, pero lo que está diciendo es que Dios los ha establecido con un propósito. What purpose could that be? Don't even wonder it. God's not going to tell you. Just submit to it. Pero ¿qué propósito puede tener? Ni siquiera lo cuestiones porque no te va a decir. Ahí está, créelo. Well, I don't like the government. I just can't put up with these corrupt cops. I'm not paying another bribe. Pues sabes que yo a mí no me gusta este gobierno, no vuelvo a darle un soborno al policía. Look what the Bible says you do if you rebel against the government authority, verse 2. Pues mira lo que la Biblia nos dice, ¿qué pasa si nos rebelamos contra la autoridad del gobierno? He who rebels against the authority is what? Rebelling against what God has instituted. You don't want to do that. It's called sin. Dice, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. No vas a querer hacer esto, es pecado. You know, the disciple Peter described the importance of obeying the authority of the government much the same way. We're going to read 1 Peter 2, verses 13 to 15. Y sabes, también el apóstol Pedro describe esto de la misma manera en 1 Pedro 2, 13 al 15. Submit yourselves. Why?
for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as to the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Verse 15, for it's God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Y dice, sométanse, ¿por qué? Por causa del Señor, a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Why should you submit to the supreme authority, the president and everybody on down that down the line? Why? Right here, verse 13, you do it for the Lord's sake. Porque es que debemos de someternos a la autoridad suprema y a toda la otra autoridad es porque cuando lo hacemos por el Señor. When you're obeying the government and the laws of the land, you're obeying God. Cuando estás obedeciendo al gobierno, estás obedeciendo las leyes de la tierra, estás obedeciendo a Dios. Notice verse 15, for it's God's will that by doing good you silence the ignorant talk. Christians should be the best citizens, the most generous businessmen in the entire city. Mira el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Los cristianos deben de ser los mejores ciudadanos de la ciudad. Now, are there any times when we're not, when we don't have to obey the government and the authority? Only one. Ahora, ¿hay alguna ocasión donde nosotros no tenemos que obedecer al gobierno y su autoridad? Pues sí, hay una situación. When you're late getting to church, you're allowed to ignore the speed limit and speed to get to church. That's the only one. Cuando vas tarde para llegar al servicio, a la iglesia, no tienes que hacer tus saltos. Es la única vez que puedes desobedecer la autoridad. Te vienes. Amen. Sinners. Pecadores. That's not pecadores. There's only one time the Bible allows you to disobey the government, and a lot of you are rebels. You want to write this down, so get ready. Solamente hay una sola vez cuando puedes desobedecer al gobierno y su autoridad, y ustedes que son rebeldes van a querer escribir esta ocasión. That is when the government's laws go directly against God's word and God's will. Then and only then you disobey the government to obey God. Es cuando las leyes del gobierno se oponen a la ley de Dios, a su palabra. Esa es la única vez que los desobedeces al gobierno y obedeces a Dios. The apostles describe this process this way, Acts 5:29. We must obey God rather than men when they're in conflict, but they're usually not, so you got to usually obey. El apóstol lo puso de esta manera en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. But for example, some governments, it's illegal to be a Christian. So what do Christians do? They walk with Jesus anyway. Why? Because those laws conflict. Por ejemplo, en algunos países es ilegal el ser un cristiano. Entonces, ¿qué hacen los cristianos ahí? Pues ellos siguen amando al Señor, siendo cristianos, y se oponen a la ley de la tierra porque va en contra de Dios. If a nation like China began to force abortions, Christian would need to disobey that ungodly, sinful law and not have an abortion to have babies and risk the consequences. Si una nación como China empieza a forzar el aborto de los bebés, entonces el cristiano ahí va a hacer todo lo posible para no someterse a esa ley de abortar el bebé y tener el bebé. Back to our text here, notice what Solomon says next here in verse 4. Ahora, continuando aquí en nuestro texto, mira lo que Salomón dice en el versículo 4. Since a king's word is supreme, who can say to him, what are you doing? Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? In this verse, we see our third quality of a good leader. En este versículo vemos la tercera cualidad de un buen líder. Good leaders are careful with their tongue when they use their authority. Un buen líder tiene cuidado con su lengua cuando está dando una orden. One more time, number three. Good leaders are careful with their tongue when they use their authority. Una vez más, un buen líder tiene cuidado con su lengua cuando está ejerciendo su autoridad. Let me let you in on a little secret. When you're screaming instructions mad, people aren't likely to receive it. They usually scream back. Déjame decirte un secreto. De que cuando tú estás gritando instrucción a alguien para que lo haga, no te van a estar escuchando, no van a querer hacerte Again, caso. What is the goal of using authority? That people receive it. Y les vuelvo a repetir, ¿cuál es la meta de ejercer la autoridad? Y es para que la gente la reciba. Now you can't make people receive. Fools don't receive, wise people receive. You can't make them receive, but there is something you can do. Ahora, no puedes forzar a alguien que reciba. El necio no recibe, el sabio sí recibe, pero tú puedes hacer algo. As the messenger, you can do your best
to present the message of authority in a way that it helps them or encourages them to receive. You can't do that. Y es que como un mensajero, tú puedes hacer todo lo posible de dar el mensaje, la instrucción de una manera que ellos puedan recibirlo. But many, many leaders are not that tool. They're actually a tool that keeps people from receiving. Why? Their words are wicked, they're loud, they're critical, and that keeps people from receiving. They're mad, they don't receive. Pero sabes, hay muchos líderes que no lo hacen de esta manera, sino que ellos, al contrario, alejan a las personas en vez de tener cuidado y a utilizar esta autoridad para que la gente pueda recibir. And let me remind you, if you have authority, when you're talking to the people under your authority, your words carry a lot of weight. That's why you need to be extra careful. Y quiero recordarte que si tú eres una persona en autoridad, cuando tú estás hablando con alguien que está bajo tu autoridad, tus palabras tienen mucho peso. Por eso tienes que tener cuidado lo que estás diciendo. And unfortunately, I know this from both good and bad experience. Desafortunadamente, yo sé esto de buenas y malas experiencias. One time, I got in trouble because I just said one word. Una vez me metí en problemas porque dije una palabra. A lady came up to me, "Can I talk to you now?" I said, "No," and I walked away. I was busy. I was in the middle of going to a meeting. Una mujer vino a mí a hablar una vez, dijo, "¿Puedo platicar contigo?" Le dije, "No, estaba ocupado, iba a una junta." Evidently, I heard through the gossip chain that I said no very madly, and she was about to leave the church over it because I said one word in an unkind way. Ahora, eventualmente me di cuenta por medio de la cadena de los chismes de que ella se enojó porque supuestamente se lo dije muy enojado y ella estaba ya a punto de irse de la iglesia. And if I would have just had it over, I would have said, "I love you so much. You're probably the most important person on the planet to Jesus right now, but I got a meeting and I'll be right back. Can you wait?" Pero si yo lo hubiera dicho de otra manera, sabes, te amo tanto, tú eres la persona más importante para el Señor, pero ahorita estoy un poquito ocupado, ¿podemos platicar después? Whether you are a mom or a big business owner or the king of Israel, your words of authority carry a lot of weight, so be careful the way you present them. Ya sea que seas una mamá o que seas una persona en autoridad, un patrón, o seas el rey, ten cuidado que tus palabras tienen mucho peso. And be careful with the tone that you present those words. Y también ten cuidado con el tono que utilices para las palabras. Let's continue on verses 5 and 6. Continuando, leemos versículos 5 y 6. Whoever obeys his command, the king will come to no harm, and the wise heart will know the proper time and procedure. For there is a proper time and procedure for every matter, though a man's misery weighs heavily upon him. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. So here Solomon gives us a couple good reasons why we should submit to the authority of the people God's placed over us. Y así que aquí Salomón nos da unas buenas razones por qué debemos de someternos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros como autoridad. Notice verse 5. Solomon says, "Whoever obeys his command, the king, authority, will come to no harm, and the wise heart will know the proper time and procedure." Y mira lo que dice en el versículo 5. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. What Solomon's saying here, one of the things he's saying is it's wise to use good judgment in your decisions. Una de las cosas que dice Salomón es de que es sabio el usar buen juicio en tus decisiones. It's what's a wise decision? Receiving from authority. Do you receive from authority? ¿Qué es una buena decisión? El recibir de la autoridad. ¿Recibes tú de la autoridad? When someone over you, maybe at your boss, maybe it's at your church, they tell you to do something, how do you receive it? Cuando alguien está sobre ti, ya sea tal vez en tu empleo, tu patrón, o sea en la iglesia, y te dicen algo, ¿cómo respondes tú? Do you say thank you for loving me enough to tell me what I need to hear? Les dices gracias por amarme lo suficiente en decirme lo que necesito escuchar. Do you think, well, who are they to tell me what to do? O piensas, ¿quiénes son ellos para decirme lo que tengo que hacer? Or do you ever do this? Do you ever do this? They're more of a sinner than me. Why should I listen to them? O alguna vez haces tú esto, ellos son más pecadores que yo, ¿por qué le voy a hacer caso? Yeah, yeah, I'm thinking that right now. Well, thanks. Tal vez estás pensando, pues es lo que estoy pensando ahorita. Oh, pues muchas gracias. A wise person receives. Una persona sabia recibe. And keep that in mind. Y ten eso en mente.
But in this here we see our fourth quality of a good leader. Pero aquí vemos la cuarta cualidad de un buen líder. Here it is. Good leaders use good judgment when they exercise authority. Y es cuando es un buen líder usa buen juicio cuando está ejerciendo su autoridad. Good leaders, one more time, use good judgment when they exercise authority. Un buen líder usa buen juicio cuando ejerce su autoridad. You know, something God's been working in my life personally is my dealings with my little precious boy Daniel, my favorite boy in the whole wide world. Ahora, algo que el Señor está tratando con el pastor es su trato con su hijo favorito de todo el mundo, su hijo Daniel. He's a great boy and his behavior has really been improving. We've been working hard on that. Y es un buen niño y su comportamiento ha estado mejorando, ha estado trabajando duro en ello. But something I needed to do was become a better dad for him. Pero algo que necesitaba hacer era ser un mejor papá para él. And part of that was using my authority over him in a way that he would be able to receive it. Y parte de esto es de que yo usara mi autoridad de una manera que él pudiera recibir. And what I noticed is I did most of my discipline with him when he was and correction with him too when he was being naughty. Y una de las cosas que la disciplina y su corrección lo hacía cuando él se estaba comportando mal. So he's mad, I'm mad, he's crying after the discipline, I'm still mad, I'm correcting, and here's the result. He didn't receive a word of it. Y lo que sucede es de que él está enojado, él lo está disciplinando, él sigue enojado, ahora lo está corrigiendo, y el resultado de todo esto es de que porque él está enojado no está recibiendo nada. And what God showed me is he's not going to receive correction right now yet. Why? He's still in the flesh. Y lo que Dios le demostró es de que ahorita él no va a recibir corrección. ¿Por qué? Porque ahorita él está en la carne. When we're in the flesh, we're in sin, and we do not receive godly application and counsel when we're in the flesh. Cuando estamos en la carne, estamos en pecado y no vamos a recibir corrección. So it doesn't mean discipline stop. That's biblical. We keep doing that. But what I'm now trying to do is give counsel and correction at the very best times of the day when he's doing the best, and he receives it. Y así que no quiere decir que la disciplina va a terminar, porque es bíblico, la disciplina continúa, pero ahora el tiempo de corrección y consejería es en el tiempo cuando él está en lo mejor, porque entonces es cuando él es más apto para recibir. So we talk about what I need from him and what Jesus wants to see from him while he's doing well, while he's in the spirit. That's using good judgment when you're exercising your authority. Así que le hablo cuando él está bien, cuando está en el espíritu, es cuando hablo con él, comparto lo que Dios quiere de él, lo que yo quiero, y entonces él recibe. Now, if you're a good leader, you consistently have good judgment in your exercise of authority. What does that do for the people around you? Helps them trust you and helps them receive. Because you know what? Mike has a good track record of using good judgment, so I'm going to give him the benefit of the doubt, trust him. Y ves, cuando tú usas buen juicio, cuando estás ejerciendo autoridad, lo que esto hace es de que le da a la gente confianza. ¿Por qué? Porque tus decisiones han sido buenas, y entonces así no dudas en la persona, sino que confías en él. Now Solomon also gives us a really good practical piece of advice here on how we can keep the government and the police off our back. Ahora aquí Salomón también nos da una muy buena consejería acerca de cómo podemos mantener a la autoridad o la ley y que no nos esté molestando. Verse 5, whoever obeys this command will come to no harm. What is it speaking of? Doing something new, of actually obeying the laws of the land. Y dice, el que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a obedecer. You know, I know one guy, he constantly complains and moans about the corruption in the government and the police. Sabes, conozco a alguien que continuamente se queja, reniega acerca de la policía. And he's also always getting in trouble and busted and stopped by the police. Pero también no deja de meterse en problemas, los policías siempre lo están deteniendo. Here's why, he never obeys the law of the land, he never takes care of his business, doesn't have his papers legal, he just wastes time and complains and keeps getting busted. Y la razón por cual es porque no obedece la ley de la tierra, no tiene sus documentos necesarios, y así que se sigue metiendo en problemas y pierde su tiempo quejándose y renegando. With his car, with his paperwork, with his job, he's always cutting corners and the police always seem to be crawling down his back. Con su carro, con su trabajo, siempre está buscando un atajo y siempre la policía le llega. So I do not listen to his complaints about the police or the government. Now I say, well, why don't you take care of your business and see if they're still on your back? I don't think they will be.
Y así que ya no lo escucho cuando está quejando o renegando de la policía. Ahora le digo, mira, ¿por qué no pones todas las cosas en orden? Y vamos a ver si te siguen molestando. That's what Solomon's saying, verse 5. Whoever obeys his commands, a king, the government, the police, whatever, will come to no harm. Y eso es lo que está diciendo el rey Salomón. El que acata sus órdenes, ya sea del rey, del gobierno, de la policía, no sufrirá daño alguno. Of course, it's not an absolute guarantee. We all know there's corruption, but it's a general good rule to follow. Ahora, no es una garantía absoluta, pero es una muy buena regla para seguir. So what we're seeing in our study today is a quality of a wise Christian. They're submitted to authority. Y así que lo que estamos mirando en nuestro estudio de hoy es cualidades de un cristiano que se somete a la autoridad. Now I wanted to be honest with you. There's one small group of people that have an extra hard time in regards to submitting to authority. Pero para ser honestos con ustedes, hay un grupo pequeño que tiene un tiempo difícil de someterse a la autoridad. We call that little group of people that have trouble submitting to authority, men. Y le llamamos ese grupo pequeño de personas que tienen problema a someterse a la autoridad, hombres. Yeah, particularly us Mexico macho men. Yeah. Especialmente nosotros mexicanos machos. Yeah. Sí. All men have the natural sinful tendency to not want to submit to authority, but want to be the authority. Hey, woman, come on. Ahora, todo hombre tiene esa tendencia natural de no quererse someter a la autoridad, pero ser la autoridad. ¡Mujer, ven! Come on, men never cry, men always spit, men drink their beer, and men are in charge. That's what it's about, right? No, that's not what it's about. Siempre diciendo, el hombre nunca llora, el hombre escupe, y el hombre toma cerveza, el hombre está en autoridad. Isn't that what God wants from men? No, not if you're a Christian one. ¿Pero qué es, no, esto es lo que Dios quiere del hombre? No, si eres un hombre cristiano, no. The wise Christian man is willing to humble himself and submit to authority. That goes for men and women. El hombre cristiano sabio está dispuesto a someterse a la autoridad, y también es para las mujeres. We'll talk about three more areas where all of us are called to be under authority as we continue on, verses 7 to 9. Y vamos a mirar tres áreas más donde nosotros debemos estar bajo autoridad, leyendo el versículo 7 al 9. Since no man knows the future, who can tell him what is to come? No man has power over the wind to contain it, so no one has power over the day of his death. As no one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it. Verse 9. All this I saw as I applied my mind to everything done under the sun. There is a time when a man lords it over others to his own hurt. Que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Notice verse 7, Solomon says, since no man knows the future, who can tell him what's to come? Mira el versículo 7, como dice Salomón, que no sabe lo que está por suceder. A lot of times we don't obey authority because we think if I do, this will happen, and that's bad, and that'll happen, and this will happen. You don't know what bad will happen if you obey authority. No one knows the future. Y sabes, muchas veces el hombre no obedece la autoridad porque no sabe lo que va a suceder, sino que él ya está pensando, si yo hago esto, esto va a pasar, o aquello va a pasar, pero en la verdad, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. But what the Bible does tell you what will happen if you obey authority. And that means God will be blessed, he'll be happy because you're obeying him. That's the goal for all of us. Pero lo que sí sabemos es que cuando nosotros nos sometemos, obedecemos a la autoridad, el Señor es bendecido porque eso es lo que él quiere de nosotros. See, God, we can't see the future, but God can. Porque ves, nosotros no podemos ver el futuro, pero él sí lo puede ver. So if God, knowing the future, knowing what we need, has chosen to raise up certain leaders and governments over us, then it's our job to trust too. The governments know. Trust God. Y así que si Dios ha levantado a ciertas personas para que sean los líderes, el gobierno, entonces nosotros debemos de someternos y confiar en quién, en el gobierno, en nuestros líderes. No, confiamos en Dios. Now next up, verse 8, Solomon says, no man has power over the wind to contain it. No one has power over the day of his death. Y luego en el versículo 8 dice Salomón, no hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte.
Solomon brings up here a reminder that we all people have limitations. All people make mistakes. All of us are sinners. Y Salomón aquí nos recuerda que todos tenemos limitaciones. Todos somos pecadores. And do you know that that's especially important to keep in mind when you're exercising authority, that you don't have all the answers, that you're not there because you're more holy than everybody else. It's just a different job, different calling. ¿Y sabías tú que esto es importante cuando tú estás ejerciendo la autoridad, el recordar que no estás tú ahí porque tú seas más santo que otra persona o porque tú tengas todas las respuestas? Simplemente Dios te puso a ti ahí para hacer ese trabajo que es uno de los, un trabajo más de los demás. Only God has all the answers, not you. Solo Dios tiene todas las respuestas, no tú. And what that means is that when we're exercising authority, we're doing it, and this is point five, with a humble spirit. Y lo que esto quiere decir entonces, cuando estamos obedeciendo autoridad, lo estamos haciendo, y este es el punto número 5, con humildad. Sabino, go outside, see if that was my taxi taking a hit out there. Salomón, vaya afuera a ver si no fue el taxi el que se le dio un golpe ahí, a ver. One more time. Good leaders exercise their authority with a humble spirit. Una vez más, un buen líder ejerce su autoridad con un corazón humilde. You know what having a humble spirit means? It means that you're not a dictator, but you're open to actually hearing ideas from the people you're exercising authority over. ¿Y sabes lo que es esto? Es el que no estés dictando tú, sino que estás con un corazón humilde dando la autoridad. Again, I'm not God, I'm not perfect. And so, you know, if someone has a good idea, I'm willing to receive it. Why? I exercise authority with a humble spirit. Y así que yo sé que no tengo todas las respuestas, así que yo puedo recibir. ¿Por qué? Porque cuando yo ejerzo la autoridad, lo hago con un corazón humilde. When a leader with authority uses their authority with a humble spirit, again, it helps the people receive from them. Cuando un líder usa su autoridad humildemente, eso ayuda a que la persona lo reciba. When a mom or a dad doesn't act like a dictator or a judge, but they exercise authority with a humble spirit over their children, it helps their children receive and obey. Cuando un papá o mamá está ejerciendo su autoridad, y no como un juez, sino que con un corazón humilde, eso le ayuda a los hijos a recibir. Here's what that means for you husbands here. Y lo que esto quiere decir para ustedes esposos es esto. Submit, woman, ain't an acceptable phrase if you want your wife to submit lovingly to your authority in the home. Sométete, mujer. Esa no es de la manera de hacerlo en el hogar. None of the men ever would say that here. Pero sé que ninguno de los hombres aquí diría eso. Now, besides Jesus and the government, are there any other people or groups of people that you have to submit yourself under? Yes, there are 3 more. Pero aparte de Jesús y el gobierno, ¿hay otras personas a las que tenemos que someternos? Sí, hay 3 otras personas más. I'm going to bring up 3 other groups of people. The Bible tells you, God tells you, you're to be under authority under. Y vamos a mencionar 3 grupos más de personas que la Biblia nos dice que debemos de someternos a su autoridad. Number 3, all Christians are to be voluntarily submitting themselves under the authority of each other in the home. Número 3, todo cristiano debe de estar sometiéndose a la autoridad de uno del otro en el hogar. Ephesians chapter 5 talks about the authority structure and submission structure in the family in the home. En Efesios capítulo 5 nos habla acerca de la estructura de la autoridad en el hogar. We see there first, wives are submit to husbands as the authority of the home. Y vemos ahí que las esposas deben someterse a sus esposos como la autoridad del hogar. Children are to submit themselves to the authority of the parents in the home. Y los hijos deben de someterse a la autoridad de los, del papá y la mamá en el hogar. But one verse a lot of men try and forget about is chapter 5, verse 21. Pero un versículo que muchos hombres tratan de olvidar es el versículo 21 del capítulo 5. We're speaking of the home and relationships. It says, submit to one another out of reverence for Christ. Donde está hablando acerca del hogar, del esposo o la esposa, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. So there should be authority and submission in the home. Y así que debe de haber autoridad y debemos someternos en el hogar. Fourth place where submission and authority should be practiced is right here at your church, Calvary Chapel. El cuarto lugar donde debe de haber autoridad y someternos es aquí en tu iglesia en Capilla Calvario.
listen to what the Bible says about this in Hebrews 13, 17. Mira lo que la Biblia nos dice acerca de esto en Hebreos 13, 17. Obey your leaders and submit to their authority. Do any of you guys have that verse underlined in your Bibles? I don't think you do. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Ahora les pregunto que si hay alguien aquí que tenga subrayado este versículo. No creo, anybody ¿verdad? Highlight that part of their Bible or did you try and skip that one? ¿Alguien subrayó esa parte de la Biblia o trataste de saltarte esa parte? Notice why they keep watch over you as men who must give an account. Obey them. Why? So their work will be a joy, not a burden, for that would be no advantage to you. Y mira por qué lo dice, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. And let me tell you, as a senior pastor with the other pastors here and leaders, it is a joy to be the leaders of this flock, for those of you that are faithful here and love here and give here, serve here, it's a joy. Y como su pastor titular y junto con nosotros pastores, es un gozo el ser un líder aquí en la iglesia con ustedes. Now, rebellious Christians never do this. They get offended, they just leave and go to a new church. Some of you have done that before. Ahora, un cristiano rebelde nunca lo hace. Mejor se van de la iglesia. Algunos de ustedes tal vez lo hicieron. Oh, they talked about shacking up. I'm shacking up. I'll go to the church down the road. They never talk about that. Ah, están hablando de la unión libre, ¿verdad? Pues ya no voy a venir a esta iglesia. Me voy a aquella otra iglesia donde allá no hablan de la unión libre. And those kind of people, they never grow, they never mature. You know, find a church where you can submit yourself. Hopefully it's here. If it's not, you can find another one where you can. But that's part of the Christian experience, submitting yourself to the spiritual authority of the pastors and leaders of your home church. Ahora, esas personas nunca crecen, pero debes siempre de buscar una iglesia donde tú te puedas someter al liderazgo que está ahí en esa iglesia, y espero que para ti sea esta iglesia, pero esto es parte de la experiencia cristiana, es parte de la vida cristiana. Now let me tell you, your leaders and your pastors here, they love you here, and they want the best for you. We stay up nights thinking about you. So I want to encourage you to stick it out here and grow here with us, because we always are going to try and want the best for you. Y quiero decirte que tus líderes, tus pastores te aman, siempre estás en su mente, y así que quiero animarte a que te sigas esforzando y que crezcas junto con nosotros. Fifth and final place where God says you have to submit yourself is if you have a job. Hopefully some of you do. You submit to authority at your job site or workplace. Y en el quinto lugar donde debemos de someternos bajo la autoridad es en el lugar de empleo, y espero que algunos de ustedes aquí trabajen. Listen to how the Bible talks about the workplace and authority. Ephesians 6, 5 and 6. Y mira cómo la Biblia nos habla acerca de esto en Efesios 6, 5 y 6. Slaves, now this is speaking of workers in our culture today, obey your earthly master, that speaks of bosses and business owners, with respect and fear and sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ doing the will of God from your heart. Dice esclavos, que hoy en día serían los trabajadores, obedezcan a sus amos terrenales, que viene siendo el patrón o los dueños de un negocio, con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Raise your hand if you've ever had a job where you didn't like your boss. Levanta tu mano si alguna vez tuviste un trabajo donde no te caía bien tu patrón. Uh-oh, all the guys that work under me here at the church, just raise their hands. Híjoles, todos los que trabajan aquí en la iglesia, que están bajo mi autoridad, acaban de levantar su mano. All of us have worked with bosses that were hard to work with and made it hard to submit to their authority. Todos hemos trabajado donde los patrones han sido difícil para que nosotros nos sometamos a su autoridad. But still, God doesn't call us to do that because they're perfect bosses. But as we do that, we're honoring God and we're a good example of God to our boss. Pero ahora Dios no nos llama a hacer eso porque sean buenos patrones o patrones perfectos, pero cuando lo estamos haciendo estamos honrando a Dios. Our boss is perfect, of course not. Los patrones son perfectos, no. Governments aren't perfect, families aren't perfect, pastors of churches aren't perfect. El gobierno, la familia, pastores de iglesias no son perfectos. And sometimes all those groups do not exercise authority exactly like God wants them to. Y a veces cada uno de esos grupos no ejerce su autoridad de la manera que Dios quiere. Es triste, pero es verdad. Solomon brings it up. Look at the end of verse 9. Y Salomón lo menciona. Mira el final del versículo 9. There's a time when a man lords over others. That's not good. That's not good for any type of authority. Y dice, hay veces que el hombre domina sobre el hombre, y esto no es bueno en ninguna clase de autoridad. But it happens, friends. Pero sucede, amigo. Government and all the other authority structures besides the King of Kings, Jesus,
will let you down at times. El gobierno y toda otra estructura de autoridad, con la excepción de el Rey de Reyes Jesús, te van a fallar. On this side of eternity, unfortunately, there's much evil in the way people use their authority. Many of you have been burned, if not all, in that. De este lado de la eternidad, las personas, hay muchas que abusan de su autoridad y lo usan para mal. So how do you respond to that? Well, I just give up. They all must be losers. They all must be jokes. No. Entonces, ¿qué vas? ¿Cómo respondemos? Pues yo me rindo, ¿sabes? Todos han de ser perdedores. No, we are still to voluntarily submit ourselves under the God-ordained authority structures around us. No, sino que debemos continuar sometiéndonos bajo esa autoridad establecida por Dios. As we do that, Christian, we're honoring and obeying God. Al hacer esto, cristiano, estamos honrando y obedeciendo a Dios. Now, in the next few verses of chapter 8, King Solomon rehashes some thoughts and ideas we've already looked at a couple times. Ahora, en lo que queda del capítulo 8, Salomón nos habla acerca de ideas que ya estuvimos mirando. So we're going to continue by skipping up to verse 16, where we'll finish off by reading verses 16 and 17. Y así que vamos al versículo 16 y estaremos terminando ahí en el versículo 16 y 17. When I applied my mind to know wisdom and to observe man's labor on earth, his eyes are not seeing sleep day or night. Then I saw all that God has done. No one can comprehend what goes on under the sun. Despite all his efforts to search it out, man cannot discover its meaning. Even if a wise man claims he knows, he can't really comprehend it. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin que pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. We're running out of time, so I want to talk about a couple of things regarding authority as we finish up tonight. Se nos está acabando el tiempo. Quiero hablar acerca de unas cosas que tienen que ver con la autoridad. First of all, you as a Christian are called to live your life under authority. That's God's will for you. Primero, tú como cristiano has sido llamado a que vivas tu vida bajo autoridad. We're to live our lives under the authority of our King Jesus and the government. Debemos de vivir nuestra vida bajo la autoridad de nuestro Rey Jesús y el gobierno. We're to live our life under the authority of our bosses at work and our pastors here at the church. Debemos de vivir nuestra vida bajo la autoridad de nuestro patrón en el trabajo y nuestros pastores en la iglesia. We're to follow God's authority structure in the home. Y debemos de seguir la estructura de autoridad que Dios ha establecido en el hogar. And I want to finish up this evening by asking you two important questions relating to this topic of authority. Y quiero terminar esta tarde haciéndoles dos preguntas que tienen que ver con este tema de la autoridad. Question number one: how are you doing in this area of living as a Christian under authority? La primera pregunta, ¿cómo estás tú en esta área de vivir bajo la autoridad? If someone was to talk to your family, your boss, your pastors, would they say, yes, that person is submitted, they consistently and joyfully live out their lives under the authority of the structures around us? Si alguien le preguntara a tu patrón, a tu familia en el hogar o a tus pastores, dirían, sí, esta persona vive sometido a la autoridad con gozo. Or would they say, no way, they're rebellious, they don't receive, they blame people, they make excuses, they don't. We're called to be Christians that live under the authority God's put around us. O dirían, no, para nada, es un rebelde, no recibe para nada, nunca está obedeciendo. Como cristianos somos llamados a vivir bajo la autoridad. But I don't like the authority that's around me. But God has placed those authorities around you, so you honor him by, you obey him by submitting to your authorities. Pero no me gustan las autoridades que están a mi alrededor, pues tú te sometes a esas autoridades porque Dios así lo está establecido. Cuando tú lo haces, te estás sometiendo a Dios. You know that there's one thing that will keep you from living as a Christian under authority. It's called sin. Sabes, hay una cosa que te va a detener de vivir como un cristiano bajo la autoridad, y eso es el pecado. The sins of pride and selfishness will keep you from living under authority. El pecado del orgullo y del egoísmo te va a mantener que no vivas bajo la autoridad. The sin of a lack of faith will keep you from living under authority because you don't really believe God's in control of your life. El pecado de la incredulidad también te va a detener de vivir bajo autoridad porque tú no crees que Dios está en control. See, there's really only one of two choices of people that make the rules that you live your life by. It's either God or you.
Porque ves, hay una de dos opciones de cómo vas a vivir tú tu vida. Si vas a vivirla bajo la autoridad de Dios y cómo Él ha establecido las cosas, o sobre tu propia manera que has establecido las cosas. Christian, God's will for your life is as a Christian you live your life under the authorities that He's set up around you. Y cristiano, la voluntad de Dios para tu vida es que tú vivas bajo la autoridad que ha puesto Él a tu alrededor. Not only that, but living a life under authority is part of the blessed and abundant life that God has for you. Y no solo esto, pero vivir bajo la autoridad es parte de esa vida de abundancia que Dios tiene para ti. Second and final question I want to mention is, how are you using the authority that God's given you? Y la segunda pregunta que te quiero hacer esta tarde es, ¿cómo estás tú ejerciendo la autoridad que Dios te ha dado? How have you been treating the people that you have authority over? Are those people receiving from you? ¿Cómo has tú tratado a las personas que están bajo tu autoridad? ¿Están ellos recibiendo de ti? God has given you that authority not to lord over them or control them or order them around, but to bless them, to instruct them, to help them. That's what a wise person does with their authority. Dios te ha dado esa autoridad no para que seas un tirano sobre ellos, sino para que los instruyas, para aconsejarlos, para ayudarles. Por eso es que Dios te ha dado esa autoridad. And no matter what group of people you have authority over, please don't forget to exercise the authority that God's given you with those five things we talked about tonight. Y la autoridad que Dios te ha dado sobre las personas que Él te ha dado, no te olvides de ejercer esa autoridad con las cinco cualidades que vimos hoy. Use your authority with spiritual wisdom. Usa tu autoridad con sabiduría espiritual. Use your authority with a cheerful disposition and a big smile. Usa, número dos, usa tu autoridad con una disposición gozosa y una gran sonrisa. Number three, use your authority with a mouth that's under control. Be careful on that. Y número tres, ejerce tu autoridad con tu boca que esté bajo control. Number four, use good judgment when you exercise your authority. Y número cuatro, usa buen juicio cuando estás ejerciendo tu autoridad. And number five, when you exercise authority, do it with a humble spirit. Be willing to at least listen and receive from the people you have authority over. Y número cinco, ejerce tu autoridad con un corazón humilde y debes de estar dispuesto de recibir de aquellos que están bajo tu autoridad. And friend, that's tonight's good news. Y amigos, estas son las buenas noticias. Amen. De esta tarde. Amen. It's good news for all of us.